Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar ahí acompañándome el día de hoy. Les traigo esta manualidad. Miren qué bonitos han quedado. ¿Les gustaría ver cómo los hago? Bueno, son unos pastilleros o también sirven para guardar aretitos, anillitos, cosas pequeñas. Están hechos de tapaderas de refrescos y de jugos. Son dos tapaderitas, una abajo y otra arriba, y se abren. Les tengo este tutorial, es un reciclaje para cuidar nuestro medio ambiente. Y miren, sirven para regalito, como detallito, como recuerdito. Hice este con una joya, como pretendiendo ser algo muy elegante, una joya. Este que está muy coqueto, con un moñito. Este es de belleza. Aquí hicimos un cupcake. Este es una ensalada de frutas. Hello Kitty. Un bouquet de flores. Y un estilo vintage, estilo victoriano, muy femenino. Aquí pueden dejar volar su imaginación. Espero les guste esta manualidad, la pongan en práctica. Aquí ya saben que su imaginación y su creatividad es la finalidad. Vamos al tutorial. Voy a mostrarles cómo se hacen estos pastilleros. Aquí tengo un envase de refresco. Voy a necesitar una navaja. Y voy a cortar aquí. Quedándome así, de esta manera, ¿ven? Se lo quitamos. Y ahora vamos a recortar de tal manera que nos quede la parte derechita. Vamos a quitar este excedente. Esto sí ya lo podemos hacer con las tijeras. Nos queda de esta manera. Ahora vamos a tomar otra tapadera igual y la vamos a meter de esta manera a presión. Aquí sí hay que presionar fuerte. Ya lo metí a presión, así nos queda. Entonces la parte de acá abajo queda completamente fija y esta que tiene la rosquilla para cerrar es en donde vamos a poner nuestra tapa. Ahora les voy a enseñar a hacer unos más grandes con este tipo de botella. Esta botella, no tiene muy grande aquí. Si se pueden ver, casi no tiene cuello, porque las otras botellas que estamos haciendo tienen este cuellito, ¿verdad? Que de aquí entra a presión la otra tapadera, pero este casi no tiene. Entonces lo que vamos a hacer es que lo tenemos que recortar, pero le tenemos que dejar una pestañita ligerita. Que no quede completamente liso porque si no, no va a tener con qué atorarse. ¿Pueden apreciar cómo quedó como una pestañita ahí? Vamos a agarrar nuestra otra tapadera. Entonces aquí es en donde vamos a secarlo muy bien.
Acuérdense que tiene que estar todo muy limpio y muy seco. Y con este tipo de pegamento, el que usamos para las uñas o el Crazy Glue, o también puede ser nuestra resina para uñas. Ok, vamos a ponerle pegamento aquí, precisamente en la pestañita, para que ya se quede pegado. Ahí está. Vamos a dejarlo secar para lograr tener un pastillero así, grande, ¿verdad? O aretero, para lo que quieras guardar ahí adentro, que sea pequeñito. Y este, miren, es un tamaño bastante grandecito. Pues ya tenemos hechos este otro. Ahora vamos a decorar, nos vamos a valer de cualquier cosa que podamos tener, romis, aretitos, que les podemos quitar la parte de atrás para que nos queden así, podemos botones, este tipo de botoncitos también, que son muy bonitos, y pues nada más le quitamos con una lima la parte de atrás para que nos queden planos, piedritas, florecitas, perlitas, nuestros barnices de uñas, ya que vamos a quitarle las marcas. Por ejemplo, esto tiene aquí que no me gusta, también esto. Vamos a quitarle aquí también estas fechas, todo eso con barniz de uñas. Así que es lo que vamos a proceder a hacer. Thank you.
We'll be right back.